que no se cumplió a su juicio con la planta y los trabajadores municipales, pero ellos están defendiendo el concepto de los trabajadores a honorario. Tito Albornoz señala que a causa de ello han sido perseguidos. Él considera persecución el hecho de que le hayan descontado 2 días de sueldo justamente a 2 de los 5 integrantes del sindicato. Simplemente porque no les cae bien, porque no se llevan bien con el director, les han cambiado 10 veces administradores municipales, por tanto no hay interlocutores válidos, no hay políticas claras de relación con los trabajadores, y es una cuestión fundamental, otorgarles las medidas mínimas de seguridad. Era más fácil salir a regalar las mascarillas que proveer a sus propios trabajadores de protección. Era más fácil, ¿verdad?, desconocer el trabajo que han realizado hasta ahora. Es la labor en los territorios, ustedes ven llegamos temprano, cómo se movilizan los trabajadores, tienen obligados a servicios que podrían estar fácilmente cumpliendo labores en forma telemática desde su casa. ¿Qué sentido tiene tener a departamentos hoy día viniendo a trabajar presencial en plena pandemia? La comuna está en cuarentena y entonces vemos un montón de falencias, vemos un montón de incumplimiento con las medidas sanitarias. Y hoy día particularmente, estos dos dirigentes que me acompañan a mi lado, les han descontado días de trabajo simplemente porque para el director de IDECO ellos no justificaron su inasistencia, cuando en realidad lo que no existía era un permiso de circulación. Cambian, inventan permisos, hay permisos que no son esenciales y les pasan permisos colectivos de otros departamentos para obligarlos a venir a trabajar en forma presencial. Las denuncias ya las hemos estado haciendo, están en la Contraloría, están en el Ministerio del Trabajo, están en el Ministerio de Salud y esperamos la respuesta de esas gestiones, pero hoy por hoy necesitamos que efectivamente la ciudadanía, la comunidad maipucina sepa que no solo son trabajadores, además son vecinos de la comuna y que las condiciones que esta administración ofrece para poder venir a trabajar no son las adecuadas. Estamos exponiendo a nuestra población, no la estamos protegiendo y por cierto nosotros desde la Diputación vamos a seguir apoyando todas y cada una de las denuncias que quieran hacer como sindicato y como personas naturales, porque además son vecinos y vecinas. Yo les tengo un cariño especial a este sindicato, fui parte de la formación, de la fundación de este sindicato hace casi 10 años, por tanto creo que hay que cuidarlo, hay que tirarlo para arriba, por más de 10 años, hay que cuidarlo y por supuesto no nos parece que esta sea la forma de relacionarse con los trabajadores de parte de la alcaldesa ni tampoco de parte del director de IDECO. Diputada, le puedo hacer una consulta. ¿Usted puede hoy día con sus facultades, no es cierto, legislativas, hoy día puede oficiar al municipio respecto a situaciones de irregularidad? Por supuesto, nosotros tenemos un rol fiscalizador a todos los entes del Estado y del gobierno. Nosotros hemos solicitado información al municipio. Jamás nos han respondido cuestiones que son trascendentales, importantes, nos responden datos que podríamos encontrar en plataformas, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón, es que generalmente recurrimos a la Contraloría. De hecho, casi todas las multas que le han pasado a esta administración han sido por gestiones que hemos realizado en la Contraloría. Hay una lista larga, ustedes ya la conocen, ¿verdad? Han sido denunciadas en televisión también. Pero a nosotros principalmente nos interesa la integridad física y la salud de los trabajadores y trabajadoras de este municipio, porque además son vecinos y vecinas, yo vivo en la comuna, entiendo la situación que ellos están viviendo y me parece de total injusticia que se les esté descontando días en que el mismo municipio no otorgó los permisos para que ellos pudieran desplazarse. Por tanto, ahí hay una responsabilidad administrativa de la que se tienen que hacer cargo. Yo hago un llamado al director de IDECO que revise la situación y que devuelva esos 2 días, porque además en esta situación en que todo el mundo necesita recursos, que todo el mundo ve afectado su ingreso, venir a descontar días de trabajo a dirigentes, que desde mi punto de vista más bien es una práctica antisindical, un hostigamiento, una forma de asustar al resto de los asociados del sindicato para que se porten bien, para que no hagan nada en contra del municipio. Entonces no nos parece, y obviamente aquí lo que corresponde es hacer la denuncia donde hemos dicho, vamos a pedir que se revise el protocolo sanitario, las medidas de seguridad y de protección de los trabajadores además. Era justo lo que le iba a preguntar, diputada, yo. ¿Lo considera persecución esto? Por supuesto. Porque realmente son dos personas de 5. Exactamente. O sea, es lo que he dicho. Aquí lo que hay es una práctica antisindical, un hostigamiento a los dirigentes. No es primera vez que los amonestan, que los persiguen, que están pendientes de lo que hacen o no hacen. Y
descontarles directamente de sus sueldos dos días que ellos han dicho abiertamente, nos quedamos esperando que nos llegaran los permisos y nunca llegaron. ¿De quién es la responsabilidad? No es responsabilidad de ellos. El administrador, el jefe directo, es quien tiene la responsabilidad de proveer esos permisos. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, nosotros vamos, de hecho, ya ingresamos la denuncia. Ellos, en el momento que hicieron la denuncia, nosotros reafirmamos las denuncias a Contraloría, a la Inspección del Trabajo, al Ministerio y también, porque aquí hay un tema que a veces cuesta entender, pero estamos en un contexto de pandemia, por tanto, deben cumplirse las condiciones sanitarias. Si la labor que realizan estos trabajadores y estas trabajadoras no son esenciales, no están obligados a asistir a su fuente, a su lugar de trabajo.